avanti, vezzose mascherette. E aperta a tutti quanti, viva la libertà! Flameaba la bandera de los Albrecht, la enseña de la Navarra independiente. Preocupado, aunque procurando mantener la calma, el noble navarro se giró y contempló a los hombres que le rodeaban y que, armados con espadas, picas, ballestas y hasta hachas, también miraban con rostro serio la máquina de guerra del emperador Carlos V desplegada ante sus ojos. Junto a él, junto a Vela de Belgrano, estaba su impetuoso hijo Luis, Miguel de Xavier, el capitán Azpilcueta, los señores de Sada y Azcona, los Mauleón, todos ellos y el conjunto de los 100 defensores de Amayur estaban a punto de jugarse la vida en una defensa desesperada.
casi suicida. Ese centenar de legitimistas había tenido tiempo de sobra para huir. Les habría bastado con cruzar los Pirineos y alcanzar el territorio navarro todavía libre para salvar la vida. Pero no. Habían decidido resistir. Algunos de ellos llevaban 10 años retirándose ante los españoles y había llegado el momento de plantarles cara una vez más. A pesar de las nulas posibilidades de triunfo, a pesar de que podían perderlo todo, incluso la vida. Lejos de dejarse dominar por la razón, buscó valor en su corazón y el vigor volvió a los músculos de Vela de Medrano, mientras en sus oídos resonaban las palabras de aliento de Sancho de Guisa. Las había leído en voz alta Miguel de Xavier tras recibirlas en una carta que le había escrito el tesorero cuando una tormenta de fuego y muerte ya se cernía sobre Amayur. Creed y sed cierto que el señor rey de Vela y vuestra merced y todos esos señores gentiles hombres de nuestra relación y linaje ganaréis tanta honra cuanto jamás nación ganó, les decía Yesa en esa carta. El eco de esas solemnes palabras quedó eclipsado cuando, repentinamente, el fuerte estampido de un cañón rompió el tenso silencio mortal. La hora de la verdad, del todo o nada, había llegado. Este podría ser el comienzo de una obra literaria sobre la conquista de la Habana. Otro título que sumar a la novela histórica en la que se puede mezclar la rigurosa y documentada investigación de los historiadores con las artes de la literatura para llegar al corazón y la mente de los lectores. Porque esa combinación explica el éxito del que goza en la actualidad este género literario, que hunde sus raíces en el siglo XIX, centuria en la que su eclosión a nivel internacional también tuvo su eco en Navarra. Y ahora voy a hacer un somero repaso un poco a la trayectoria de la novela histórica en Navarra. El autor local más conocido de esos comienzos de la novela histórica en nuestra tierra es Francisco Navarro Villoslada, con tres obras especialmente destacadas y que seguramente a todos os sonarán, como son Doña Blanca de Navarra, publicada en 1846, ya veis que estamos a mediados del siglo XIX, Doña Urraca de Castilla, publicada tres años más tarde, en 1849, y luego hay un salto de 30 años, hasta 1879, cuando vio la luz uno de sus títulos más recordados, Amaya o los Vascos en el siglo VIII. En esa misma centuria también destacó el político, filólogo y escritor Arturo Campión, autor de Don García Moraviz, publicada en 1889. O de la también recordada Blancos y Negros, que cuando vio la luz en 1899 no era en sí una novela histórica, pero que hoy en día nos sirve con esa filosofía al aproximarnos a la división política entre carlistas y liberales de la época. Campión formaba parte de un grupo de intelectuales que en el último tercio del siglo XIX promovía la defensa de la identidad vasca y que serían conocidos como euskaros. Se agrupaban en torno a la Asociación Euskara de Navarra y publicaban Revista Euskara, en la que se recogieron piezas de contenido histórico escritas por hombres tan conocidos por estos lares como Juan Iturralde y Suiz, Nicasio Landa, Hermilio Loriz, Serafín Olave o Joaquín Ignacio Mencos. Después de una época de esplendor de las narraciones de corte histórico, con la llegada del siglo XX, este fenómeno literario dejó de interesar a los escritores navarros del momento, que prefirieron centrarse en ambientar sus tramas en acontecimientos contemporáneos, es decir, lo que ellos veían, lo que ocurría mientras ellos estaban viviendo. Curiosamente, en la actualidad, tienen un cierto sabor de novela histórica, como os comentaba que ocurría con Blancos y Negros de Arturo Campión, ya que nos permiten conocer en detalle la época en la que están ambientadas. En este grupo destaca, con una escritura de gran riqueza, Pablo Antoñana, nacido en Viena, en la misma casa y curiosamente en la misma cama en la que murió Navarro Villoslada. Antoñana
que entre otros destacados premios recibió el Príncipe de Viana en 1996, sí que se adentró en el pasado en sus obras, especialmente en todo lo relacionado con las guerras carlistas y también en la Guerra Civil del 36. Con la llegada ya de los años 90 del pasado siglo, la novela histórica empezó a vivir el auge del que sigue gozando en la actualidad y que en el caso navarro cuenta con una notable producción que va a más y que se nutre de la rica historia de la corona pirenaica con sus 800 años de trayectoria como reino independiente. En este género pronto se destacó Toti Martínez de Lecea, con títulos ambientados en la historia navarra como La calle de la Judería, Las Torres de Sancho o Veneno para la Corona, en la que recrea un poco cómo pudo ser la muerte de Carlos, príncipe de Viana, principio envenenado por orden de su padre. En la época de los Teobaldos están ubicadas varias de las obras de Javier Díez Uder, como Nadie vio muerte tan bella o Un rey de extraña nación, aunque cuenta con más novelas situadas en otros momentos de la historia navarra, como por ejemplo durante el reinado de Sancho el Mayor, haciendo una referencia a la construcción del puente de Puente la Reina, ¿sabes? La Edad Media es también la época en la que Begoña Pro ha ambientado títulos como Bajo las cenizas de la navarrería, sobre la guerra de los Burgos de 1276, y títulos como El anillo del Leal, Las cadenas del reino o El alférez del estandarte real, en las que recrea principalmente las épocas de Sancho VI el Sabio y de su hijo y heredero Sancho VII el Fuerte. En cambio, Carlos Owen Sanz se remontó en el tiempo hasta los siglos VIII y IX para escribir su saga sobre los Banu Qasi, integrada por los títulos Los hijos de Casio, La guerra de Al-Ándalus y La hora del califa. A través de esta trilogía, Owen Sanz novela el papel de la gestación del reino de Pamplona, el papel que tiene este clan ribero de origen vascón convertido al Islam tras la invasión musulmana, y cómo fue el devenir de los descendientes del conde Casio. Más próximas en el tiempo se sitúan las novelas escritas por Pachi Zabaleta, uno de los autores que se ha decantado por el euskera a la hora de plasmar sus tramas históricas. En la primera mitad del siglo XX se ubica su trilogía Ucoreca, Badena de Nadá y Arien Ari, aunque también visitó el siglo VIII con Errolaren Arria. Asimismo, está ambientada en las primeras décadas del siglo XX, en concreto en los años 30, la novela El robo de la catedral de José Luis Díaz Monreal, en la que detalla, recrea cómo fue el robo del tesoro de la catedral de Pamplona. Como veis, en general, las épocas que han sido más recreadas por los autores de novela histórica en relación a Navarra han sido los inicios del reino de Pamplona, en los siglos VIII y IX, la Edad Media, especialmente esa rica Edad Media de la historia de Navarra, las guerras carlistas y últimamente la Guerra Civil de 36, con el episodio de la fuga del fuerte de Ezcaba como uno de los más recordados, como ha hecho recientemente Amaia Olóriz en El largo sueño de tu nombre. En comparación con estas épocas, y a pesar de su trascendencia al poner fin a una dilatada trayectoria como reino independiente, la conquista de Navarra no ha sido un periodo especialmente inspirador para los escritores de novela histórica a la hora de situar sus tramas. Sin embargo, no faltan autores que se han acercado a la guerra de Navarra. Ahora detallaré un poco este ámbito. Ya en el siglo XIX, el pionero Francisco Navarro y Oslada se aproximó a la conquista con un proyecto narrativo titulado Pedro Ramírez, que englobaba varias novelas sobre la época de los Reyes Católicos y la conquista de Navarra. Sin embargo, ese proyecto quedó inédito, ya que permaneció en el archivo del escritor de Viana, como recoge sus estudios el profesor Carlos Omata Indurain. Arturo Campión también hizo alguna incursión en esa época con el coronel Villalba,
Pero la cuestión de la conquista quedó circunscrita al ámbito historiográfico más académico. Con la nueva eclosión de la novela histórica a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI hasta la actualidad, es cuando la conquista aparece en este género literario. Así, Arantxa Tomechaga dedicó a ese periodo su obra 1512, La conquista de un reino, que con un sesgo romántico trata la invasión de Fernando el Católico del reino pirenaico. También está Francisco José Saralegui, que escribió Requiem por dos príncipes y un reino, que arranca en el siglo XV para terminar llegando a la época de la conquista de Navarra. Pachi Zabaleta se adentró en el periodo entre 1512 y 1531 con un género diferente, el teatro, a través de su obra Nafarroako Aske Mariscal. Aunque como auténtica rara avis, destaca en este ámbito Causa Perdida, de Iker Zuza, una peculiar ucronía a la Navarra, una versión alternativa de la historia en la que Fernando el Católico no conquistó Navarra en 1512, pero que en adelante basó su economía en la imprenta, en los libros. Como en el caso de Zabaleta, el euskera es la lengua utilizada por Aindiru Epaltza en una trilogía en la que la conquista de Navarra está muy presente. Se trata de Erresuma eta Zerea, protagonizada por la familia Mailu y que se desgrana en las obras Mailuaren Odola, Izan bainintzen Nafarroako errege y Gure Jerusalén Galdua, que posteriormente fue traducida al castellano. Y son unas obras en las que recrea principalmente el reinado de Juana III de Navarra y las vicisitudes de la vida de su hijo y heredero Enrique III de Navarra y IV de Francia. La conquista de Navarra también inspira la mayoría de los títulos de mi obra hasta conformar una tetralogía. Arrancó con Requiem por Navarra, que recrea el periodo entre 1512 y 1524. Arranca la novela pues, con la invasión de las tropas del duque de Alba en julio de 1512, como en el otoño de ese mismo año los Albrecht lanzan un primer intento de recuperación del reino que fracasa. En 1516, como a raíz de la muerte de Fernando el Católico se plantea un nuevo intento de recuperación del reino, que va a dirigir el mariscal de Navarra, pero que también fracasa prácticamente nada más comenzar, e incluso el propio mariscal es hecho prisionero por el coronel Villalba en una emboscada en Isala. Y al final se lleva pues, a 1521, esos acontecimientos que estamos ahora recordando por su 500 aniversario, con la entrada del ejército de Asparros, la sublevación de Pamplona, cómo se llega a recuperar todo el reino, pero posteriormente con la batalla de Noain se pierde todo el territorio, hasta que en septiembre, es decir, hace exactamente 500 años, se produce otra ofensiva, se llega a liberar la parte norte de Navarra con Amaiur como principal referencia y se toma Madrid. En 1522 cae Amaiur, y en 1524 se rinde ya Hondarribi. Y es ahí ya donde termina la trama que desarrolla en esa primera novela, Enrique por Navarra. Posteriormente me adentré en el reinado de Juana III y sus intentos por recuperar la Alta Navarra se detallan en dos novelas. El libro de la Navarra perdida, en la que comento un poco las vicisitudes y cómo el libro de Armería de Navarra se iba a convertir en otra víctima más de la conquista. Y ahí también, pues, aventuro una teoría acerca de lo que pudo pasar con el libro, que es una historia especialmente rocambolesca. Y luego tiene una continuación, que es Muerte a la Reina de Navarra, en la que recreo los nueve últimos años del reinado de Juana III, los diferentes intentos por acabar con su vida, sobre todo a raíz de su conversión al protestantismo, y cómo termina muriendo en 1572 con la sospecha de que ha podido ser envenenada. Y el ciclo, la tetralogía, finaliza cronológicamente con Jaque Mate al Rey de Navarra, en la que hago una investigación sobre el asesinato de Enrique III de Navarra y IV de Francia, y un poco lo que pudo suceder oficialmente. Enrique murió apuñalado por un católico pues, que estaba trastornado, de nombre Ravaillac, pero yo creo que había otras intenciones detrás de la mano de Ravaillac, y bueno, pues aventuro un poco una teoría
alrededor de cómo se produce la muerte de Enrique. Y en esa novela, La conquista del reino, pues es un vivo recuerdo, 100 años después de iniciada por Fernando el Católico, porque a Enrique III de Navarra y IV de Francia le van a asesinar en 1610, es decir, está a punto de cumplirse ese centenario de la conquista. Como complemento a las reiteradas agresiones sufridas por la corona pirenaica a lo largo de su historia, también salió de mi pluma Vitoria, asedio al reino de Navarra, en la que narro la invasión vivida por la Navarra marítima a manos de Castilla en 1199 y en especial los 8 meses de sitio sufridos por la ciudad de Vitoria y cómo pues termina rindiéndose en febrero de 1200. Y en esta novela también aventura una teoría por qué Sancho el Fuerte, tan conocido por su papel en las aguas de Tolosa, pues cómo no estaba en primera línea defendiendo ese territorio que había invadido su primo Alfonso VIII y que va a terminar perdiendo. Pues también ahí aventura una tesis de esa llamativa ausencia. En este repaso a obras que se han centrado en la conquista de Navarra, también me ha parecido oportuno citar 3 trabajos que la han aproximado al público principalmente a través de otro lenguaje, el visual. En el terreno del cómic figura 1512, Navarra, el sueño roto, en el que Joseba Sirón aporta los textos y Martíncho Alchueta las ilustraciones para recrear este convulso periodo histórico a través de las vivencias del capitán Azpilicueta, que fue uno de los protagonistas de estos acontecimientos. Otra obra también muy visual es la de Juan Luis Landa, 1512 In Memoriam, una creación de cuidada presentación y elaboradas ilustraciones, en la que en este caso es Francisco de Xavier, el hermano pequeño del capitán Azpilicueta, quien narra los últimos años del reino soberano de Navarra. Imagino que algunos de vosotros también habéis visto esta obra, es especialmente espectacular. Y finalmente, en este repaso pues, a obras de un corte distinto, como os decía, más visual, está el libro ¿Por qué lo llaman incorporación cuando quiere decir conquista?, en el que el dibujante César Roth, tan conocido y del que siempre estamos esperando esa viñeta en la última página del diario Navarra, pues con su característico buen afilado, hace su particular repaso de los principales protagonistas implicados en estos acontecimientos. De hecho, las láminas que integran ese libro posteriormente fueron presentadas en formato de exposición. Ya veis, son varios títulos y todos ellos han servido para aproximar al gran público un periodo histórico que ha sido despachado por la historiografía oficial con la simple frase Navarra se incorporó a Castilla. Una máxima que busca ocultar la agresión sufrida por el reino pirenaico y la tenaz resistencia de los navarros a esa invasión durante años. Unos hechos que finalmente están siendo rescatados por una corriente historiográfica que está ofreciendo la verdadera dimensión de lo sucedido en ese decisivo periodo de nuestra historia. Me refiero a estudiosos como José María Jiménez Curío, Tomás Urtenqui, Pedro Sarte, Pello Monteano, Miquel Soraure, John Oria, Vicente Serrano Izco, y a una generación ya más reciente tenemos pues, Alvarador, Víctor Pescador, Roland Jimeno, Iñaki Sagredo y un largo etcétera. Sus rigurosos trabajos históricos nos están ofreciendo nuestra historia de una forma desconocida hasta hace unos pocos años. Y como he comentado, esos trabajos también han tenido cierto eco en la novela histórica. Esa combinación de historiadores rigurosos y escritores comprometidos está resultando trascendental para dar a conocer la versión de los vencidos en la conquista de Navarra, de aquellos que se jugaron cargos, posesiones e incluso la propia vida para que el reino siguiera siendo independiente y gobernado por sus reyes privativos. Por ese motivo me parece tan importante que se produzca una estrecha colaboración entre historiadores y novelistas, ya que los primeros, los estudiosos, son una fuente de inspiración y aportan valioso material profesional con el que ambientar las obras de los escritores. Y el trabajo de los novelistas puede ser un buen escaparate para dar a conocer los documentados trabajos de los investigadores y fomentar el gusanillo del conocimiento entre sus lectores, que a partir de una novela
pueden buscar más información sobre acontecimientos que les interesen en los ensayos de los historiadores. Sería como una especie de mezcla, ¿no? El novelista se inspira en esos trabajos históricos y esa novela luego le lleva a la gente en un momento que está más interesada en profundizar en el periodo histórico que se recoge en la novela, pues a conocer más detalles a través de los trabajos de los historiadores. Por estas circunstancias, me parece fundamental incluir en las novelas históricas una nota de autor y la correspondiente bibliografía. La primera, la nota de autor, resulta básica para evitar confusiones y que el lector sea plenamente consciente de los acontecimientos verdaderamente históricos que recoge una novela y distinguirlos de los que son únicamente ficción generada por el escritor. Porque a la hora de abordar la difusión de la historia, el escritor cuenta con una ventaja fundamental frente al historiador. El investigador solo escribe sobre aquello que ha conseguido documentar, como no puede ser de otra forma. En cambio, los novelistas podemos introducir elementos de ficción para cubrir los espacios a los que no se puede llegar por la falta de información. Supone asumir riesgos y que en determinados momentos de la trama tengamos que jugar con posibilidades y aventurar hipótesis, aunque eso sí, hay que hacerlo con el mayor rigor posible. Los escritores nos podemos permitir ese lujo, aunque resulta evidente que siempre existe espacio para mejorar. Como señala el escritor de novela histórica Fabiano Massini, autor de títulos como El ángel de Múnich o Los demonios del Reich, en sus obras puede dar, ya le cito sus palabras textuales, un paso más y adoptar una postura ante acontecimientos históricos poco claros, imaginando un escenario verosímil que los componga y explique narrativamente. Una tarea que debe llevarse a cabo respetando las fuentes existentes. Primera regla de una buena novela histórica. Inventando solo donde las fuentes callan, buscando siempre la coherencia y la verosimilitud. Unas palabras que suscribo en su totalidad. Por todos estos motivos, la nota de autor me parece imprescindible para distinguir historia y ficción, entre lo asentado y lo supuesto, no solo como un ejercicio de honradez hacia el público, sino también para evidenciar que existen acontecimientos históricos reales que pueden parecer producto de la más desbordante y calenturienta de las imaginaciones. Ocurre, algunas veces es muy llamativo. Y lo de la nota de autor siempre me ha parecido fundamental porque me ha llegado a ocurrir leer alguna novela histórica que me ha parecido muy interesante, no tener esa nota y quedarme con la duda. Digo, ¿hasta qué punto esto es real? ¿Sí? ¿No? Incluso, pues bueno, también es verdad que es un acicate para intentar buscar más información. Pero me ha dado pena no saber exactamente eso, distinguir el grano de la paja. Como os decía, muy importante, nota de autor, pero también la bibliografía, porque permite al lector acercarse al material historiográfico utilizado por el escritor para ensamblar su relato. O como os decía, por si la lectura de la novela ha despertado tanto interés sobre el periodo tratado como para buscar más conocimientos sobre el mismo. Y de esta manera ya tenemos un beneficio mutuo. Ya veis cómo, de una manera o de otra, esa colaboración beneficia a historiadores y a escritores, porque además en ambos casos de esta manera se puede ver cumplido el impulso que unos y otros comparten y que consiste en divulgar nuestra historia. Pero todo este trabajo, tanto el de investigadores como el de escritores, de nada serviría sin otro actor imprescindible. Ese esfuerzo difícilmente llegaría a manos del gran público sin la labor de las editoriales, que se encargan de trasladarlo a los lectores. En nuestro caso, quiero recordar desde aquí y agradecer el esfuerzo de editoriales como Pamiela, Chalaparta, Ninchoa, Astero, Chertoa o Tartalo, que de manera tan decisiva contribuyen también a difundir nuestra historia. Una labor fundamental, si tenemos en cuenta que la rica historia de Navarra todavía sigue siendo una gran desconocida para muchos de los navarros. Un desconocimiento que en ocasiones tiene que ver con la incomodidad
que determinados acontecimientos de nuestro pasado generan en nuestra narrativa oficial, que ha hecho lo posible por minimizarlos, incluso ocultarlos. Esta circunstancia explica que, por ejemplo, algunos lectores me llegaran a confesar que la batalla de Noaín había tenido, que pensaban eso, que la batalla de Noaín había tenido lugar durante la guerra de independencia del siglo XIX, ya que siempre habían oído que en ella se había combatido a los franceses. En esa versión que habían recibido, los navarros no aparecían y no estaba situado exactamente qué es lo que había ocurrido. Por eso, poner fin a esa situación tan lamentable es una tarea en la que, como decía, estamos involucrados historiadores, escritores y editoriales. Juan Anchorena y Aguirre, escritor tudelano del siglo XIX, dijo que se había decantado por la novela para, y ahora cito sus palabras, amenizar los estudios históricos, de suyo áridos, con el objetivo de ponerlos al alcance de todas las inteligencias. Hoy le diría al colega Rivero que nuestros historiadores han evolucionado mucho y ofrecen nuestro pasado con una pluma ágil y amena, lo que se ha convertido en un auténtico acicate para los escritores a la hora de ofrecer algo más a nuestros lectores, a la hora de sentirnos en la piel de los verdaderos protagonistas de nuestra historia, de imbuirnos, por ejemplo, del espíritu de resistencia de los 100 defensores de Amayur cuando los cañones marcaron con sus detonaciones la hora final. Muchas gracias y hasta luego. ¿Podrías explicar un poco tu teoría por qué Sancho no acudió a Gasteiz a defender la ciudad del ataque de los castellanos? Sí, bueno, la teoría que aventuro en la novela, que hay algo de documentación, lo que pasa es que tampoco hay demasiado, porque ahí se mezcla también un poco la leyenda y la historia. La teoría sería que Sancho el Fuerte lo que hacía era buscar apoyo en los almohades para intentar frenar una ofensiva de Alfonso VIII que se estaba viendo. O sea, ya se imaginaba que Alfonso VIII de Castilla seguramente iba a lanzar un ataque contra la Navarra marítima, como al final terminó ocurriendo. Y Navarra por sí sola no era capaz de enfrentarse a un ejército como el castellano. Era demasiado potente para Navarra. Con Aragón tampoco lo voy a contar, porque recientemente siempre habían colaborado tanto Aragón como Castilla para atacar a Navarra. Entonces, las posibilidades eran muy pocas. Y lo único que podía hacer era recurrir a los almohades, al Milano-Molín. Y, de acuerdo con esta teoría, se había desplazado a Andalus para buscar ayuda. La idea sería que Al-Nasir lanzara un ataque desde Andalus contra Castilla, de tal manera que, claro, Alfonso estaba lo suficientemente ocupado en defender su territorio como para no embarcarse en una ofensiva contra Navarra. Pero ¿qué pasa? Que Al-Nasir también había llegado al trono al modo de hacía muy poco y tenía una sublevación en lo que es el actual Túnez. En aquella época se llamaba Iciquilla. Y entonces él se escudó en esa circunstancia para no lanzar ese ataque. Tampoco le convenía avivar ese avispero castellano. Y eso hizo pues, que finalmente Alfonso tuviera barra libre, digamos así, para poder atacar Navarra. Y Sancho, pues, mientras estaba intentando conseguir esa alianza, y no fue posible. Lo que sí hizo fue llevarse un montón de tesoro, digamos así, que convirtió a Sancho VII el Fuerte en uno de los reyes más ricos de la península. De hecho, a partir de ese momento se convirtió en prestamista de otros reyes, pero todo ese oro no fue capaz de evitar que perdiera ese territorio. Y lo más sorprendente y curioso, eso que decía antes, alguna vez la historia, pues por sí misma eso nos sorprende y no tiene que ver con la imaginación de un escritor, es que luego Sancho el Fuerte se empleará tan a fondo en las naves de Tolosa atacando el palenque de Al-Nasir, ¿no? Precisamente de esa persona con la que había intentado conseguir una alianza ahí. La verdad es que eso, analizando eso, dices, pues es curioso, ¿no? Como dos reyes que en principio pues, se conectaban por circunstancias de la vida, pues como luego terminan pasando a la historia, pues siendo casi como enemigos absolutamente irreconciliables, ¿no? Esa es un poco la teoría que va en la novela. Bueno, nada, simplemente decir que he echado a faltar dentro de lo que has comentado, más cómics
de Martín Chon y Joseba, son varios los que han hecho. Sí, y otro más de Javier Etaño, de Tasio. Ah, sí, es verdad, mira, tienes toda la razón, de Tasio, pero me lo he saltado. Sí, de Joseba y Martín Chon, me centra más el que iba más directamente conectado a lo que era la, sí que tiene más la historia de Euskal Herria en diferentes tomos y tal, lo que pasa es que por ahora por circunscribirme más a la. A lo que tenía que ver con la conquista, pero el Tasio sí, bien mío, ¿no? Sí. Tres cositas. Una, se has mencionado a los dos, a Pedro Sarte, Héctor Pescador. La aportación que hizo Pedro Sarte sobre el caso de la canonjía de San Francisco Javier a la Catedral de Pamplona y el pequeño error que cometió Héctor Pescador, precisamente en su libro sobre San Francisco Javier, merecería mayor difusión. No es que tenga demasiada importancia para el público en general, pero sí como reflejo histórico. Es decir, lo que se había venido pensando, creyendo, según la historia en Navarra, era que San Francisco Javier rechazaba, rechazaba la canonjía por estar ya dominada por un cabildo catedralicio castellano, no español. Mientras que Pedro Sarte, por su investigación y su trabajo de historiador, descubre que no, que su tío, Ramiro de Goñi, estaba haciendo porque llegase a la catedral de Pamplona de canónigo porque suponía muchas pelas, ¿no? Y estaban arruinados la familia y demás. Lo que pasa es que los castellanos, los españoles, recelaban de ser un jaso y azpilcueta enemigo, ¿verdad? O sea, no va a votar. Claro, eso es muy importante que nosotros lo sepamos, que los conozcamos, y se ha quedado ahí un poco en vuestro mundo de historiadores, de expertos, ¿no? Eso por una parte. Otra cosa es, dentro de todo este relato, quizás valdría la pena contrastar lo que nos dijeras algo de los que siguen machacando e insistiendo, aunque menos heroísmo de Amaiur, me refiero a uno de los artículos últimos de Jaime Ignacio del Burgo, para ver dónde están los puntos fuertes y las debilidades. Y dentro de todo este recorrido histórico, pues la gran mentira de San Fermín, que ni siquiera existió y está. Sí, está incrustado en la historia de Navarra y es parte de nuestra vida en pleno siglo XXI. Sí. Bueno, yo, en relación a lo que comentabas de la canonjía, bueno, ya es un terreno entre historiadores, yo tampoco no me quiero meter yo más, me circunscribo a lo que es mi ámbito, ¿no? El tema de la novela. Y lo mismo te diría con el caso de Amaiur, lo que también Ignacio, porque ya Pío Monteano, que él sí que ya es un historiador que ha trabajado muchísimo en ese periodo, pues bueno, ya se preocupó de puntualizar determinadas cosas que decía Jaime Ignacio del Burgo. Y ahí tampoco, yo creo que cada uno tiene que moverse su terreno. O sea, yo evidentemente tengo mi opinión al respecto, pero creo que las discusiones entre historiadores mejor dejarlas a los profesionales, ¿no? A los historiadores que. Y en ese caso yo creo que bueno, pues ya se encargó Pello Monteano de poner puntos encima de algunas de las IES y tal. Y bueno, lo de San Fermín, bueno, pues en su momento José María Jiménez Julio sí que fue valiente y dijo pues que en realidad huella histórica de San Fermín no hay. Lo dijo antes José María Tambide, ¿eh? Bueno, pues, es verdad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Como de leyenda piadosa. Eso es. Entonces, eso, ya ahí estamos entrando en el terreno de la fe, en fin, ahí cada uno, no sé, o sea, el que fuera un personaje histórico o no, pues bueno, eso ya queda para cada uno. Lo bonito es las pistas que tenemos gracias a San Fermín. Yo sinceramente me quedo más con eso, ¿no? Pues como lo celebramos y tal, y luego pues cada uno evidentemente eso ya lo vive pues a su manera y tal. Hay muchas cosas y muchas leyendas que, en fin, pues no tienen un sustrato histórico, pero que al final han hecho historia entre la gente. Entonces, bueno, pues que no haya una constancia histórica que existiera San Fermín, pues bueno, me imagino que también pues con muchas otras santos y cosas parecidas, pues ocurrirá algo parecido.
Pero bueno, eso no quita para que luego cada uno pues lo viva a su manera, ¿no? Muchísimas gracias, Pello. Ha sido un placer. Y damos paso al siguiente ponente. Jesús Mario Sumerio. Bienvenido, bienvenida. Mientras se prepara Jesús Mario, vamos a aprovechar porque son justo la media hora del momento del día. Jesús Mario Sumerio, que es catedrático de Historia Moderna en el Departamento de Historia y de Historia del Arte en la Universidad de Navarra, miembro del Grupo de Investigación Siglo de Oro. Sus estudios se han centrado sobre todo en las relaciones internacionales de la monarquía hispánica e historia social y cultural de los siglos XVI y XVII. Profesor invitado en varias universidades, lo mismo europeas que americanas, hoy nos hablará de la imagen internacional del sitio de Pamplona de 1521 a partir de las biografías de San Ignacio. Bien, muchas gracias. Sobre todo, en primer lugar, a los organizadores por su amable invitación. Gracias también a todos los asistentes a estas jornadas sobre la conmemoración de 1521. Bien, el 20 o 23 de mayo de 1521, el guipuzcoano Íñigo de Loyola era herido en Pamplona cuando tropas francesas atacaron la guarnición castellana y recuperaron la capital del reino arrebatada a los monarcas de la casa de Foix Albert 9 años antes. En la vida del futuro santo, la herida recibida en Navarra es una referencia ineludible en el proceso de conversión, de inicio de una nueva etapa personal y espiritual que culminaría con la creación de la Compañía de Jesús. Esto dio lugar a que sus biógrafos, me refiero a los que García Lezama llamó biógrafos primitivos, siempre aludieran a un momento que consideraron capital en la trayectoria del fundador. La descripción del asedio, la actitud del gentilhombre guipuzcoano en tales historias de vida, nos sirven también para sacar a la luz una determinada imagen de los acontecimientos de 1521, que, a resulta de los debates contemporáneos, no se ha tenido suficientemente en cuenta. Esta es una imagen del sitio de Pamplona que se recoge en una de estas biografías. Si bien desde muy pronto contamos con algún testimonio manuscrito de esta experiencia, al que luego aludiremos, la gran difusión de la vida del futuro santo y de la creación y expansión de la compañía se produjo en 1572. En esa fecha, 16 años después de la muerte del fundador, el jesuita Pedro de Rivadeneira publicaba en Nápoles la primera biografía, Vita Ignatii Loyolae, traducida al español por él mismo y editada en Madrid por Alonso Gómez en 1583. En ella, tras unas breves líneas sobre su infancia y familia, relataba así los hechos. Los franceses habían cercado el castillo de Pamplona. Los capitanes que lo defendían, sin esperanza de socorro, dice el texto, trataron de rendirse. Pero Ignacio se los tomó y los convenció para resistir hasta la muerte. Así lo hicieron hasta que una bala de cañón derribó el muro y Ignacio cayó gravemente herido en las dos piernas. La guarnición se rindió a los franceses. Estos, sabiendo quién era, dice la fuente, llevaron al capitán guipuzcoano a sus reales y, movidos de compasión, le curaron. Cuando mejoró de sus lesiones, permitieron, con mucha cortesía y liberalidad, que regresara a su casa en una litera. Hasta el primer tercio del siglo XVII,
La descripción de los hechos por el padre Rivadeneira va a ser la referencia necesaria. Ciertamente, algo más enjundioso que el toledano fue el segundo biógrafo del guipuzcoano, el también jesuita Giovanni Pietro Maffei, quien publicaría en Roma su Vita et Moribus Ignatii Loyolae en 1585, pero para nuestro propósito, la única novedad que incluye es el breve resumen de la situación política que se vivía en ese momento y la ligera referencia a las aspiraciones legitimistas de Enrique II de Albret de recuperar el reino que habían perdido sus padres en 1512. Para ello contaba con el decidido apoyo de Francisco I, a quien el jesuita Torramasco denomina, curiosa y erróneamente, Franciscus Xavier Rex Navarrae Vasconum. Otra cosa que habría esperar de los biógrafos franceses de San Ignacio, pero no es así, pues siguieron la estela que había publicado. La biografía de Maffei se tradujo contra el francés en 1594, pero también la de Rivadeneira, con mezclas de la de Maffei. El relato en estos casos vuelve a ser aséptico en lo que a los acontecimientos políticos se refiere y no aporta novedad alguna. En esta misma línea se mantuvieron las biografías publicadas en Francia con motivo de la canonización del guipuzcoano en 1622, como la de Binet, Morin o el señor de Obazo, en un momento de auge de la compañía en Francia, después de los difíciles momentos vividos a finales del siglo XVI y tras el asesinato de Enrique IV el 2 de mayo de 1614. Los textos de Rivadeneira y Maffei sobre el sitio de Pamplona, fundamento de todos los demás, se basaban en los primeros manuscritos redactados o dictados por los primeros seguidores del guipuzcoano, en los que recordaban las experiencias contadas por él mismo ante las preguntas de sus discípulos. En 1547, Diego Lainez escribió su epístola, considerada la primera biografía del futuro santo, apoyada en tradiciones orales y recuerdos del propio fundador de la compañía. En ella se refiere al inicio de su conversión en Pamplona, siendo cercana de los franceses, cuando cayó herido y pudo volver a su tierra gracias a los franceses usando con él cortesía. Los apuntes de Adamantino son las líneas maestras de lo que va a ser una constante en los apuntes biográficos de aquí en adelante. El propio Ignacio, en su autobiografía, dictada y recogida por su secretario Luis González da Cámara entre 1553 y 1555, rememoraba los sucesos de 1521, sin mencionar la ciudad, estando en una fortaleza que los franceses combatían, es decir, Pamplona, y frente a todos los demás defensores que eran, del parecer, que se diesen salvas las vidas, es decir, que se rindiesen, por ver claramente que no se podían defender, persuadió a todos para prestarse a la resistencia. Así lo hicieron, pero los franceses hicieron batería contra la fortaleza, el fuego y acto seguido se rindieron luego a los franceses, quienes le hicieron prisionero, pero lo trataron cortés y amigablemente y días después permitieron y facilitaron su regreso a Loyola. En la misma línea, el padre Jerónimo de Nadal, que muere hace 1580, en su manuscrito Ignatio Vita ante Estudia, describía lo mismo. Solo se distinguía porque al hablar de la defensa de la ciudad de Ignacio y de su hermano Martín, refería cómo los gobernantes de la ciudad despreciaron el ofrecimiento de los guipuzcoanos para encabezar la resistencia. Casi inmediatamente, Martín, despechado, decidió marcharse mientras Íñigo, airado, entraba a la fortaleza con unos pocos hombres y se aprestaba a resistir. Allí permaneció hasta que cayó herido por artillería, etcétera, etcétera, como ya sabemos. Es muy posible que estos textos digan poco, pero revelan mucho más de lo que a primera vista parece. El sitio de Pamplona de 1521 es contemplado en las biografías ignacianas impresas en castellano, latín o francés, casi exclusivamente como un episodio más de la guerra que se libraba entre Francisco I y Carlos V,
en donde los navarros ocupaban, en el mejor de los casos, un lugar secundario o terciario y se fueron mencionados de manera muy vaga a apoyar al ejército de los navarros. En esas geografías, los navarros ni están ni se les espera. En estas semblanzas, incluida la llamada autobiografía de Topio Gentilhombre de Azpeitia, los castellanos por el frente se presentan como fieles a su señor, el emperador, resistentes, temerarios, osados, frente a unas fuerzas francesas que le superan en número y pertrechos, mientras de los soldados galos se alaba su honradez y caballerosidad, atentos a cuidar de las heridas del enemigo. Es, en definitiva, una versión válida para castellanos y franceses, que no entra en los detalles de la política local, secundaria para dos monarquías con aspiraciones hegemónicas. Textos que eluden cualquier referencia que pudiera molestar, según el enfoque que se diera, a cualquiera de los dos monarcas católicos, pues esto podría suponer un daño al proceso de expansión de la compañía y un obstáculo para el futuro y delicado proceso de canonización de Ignacio. Sin embargo, de lo referido, la rivalidad entre Francisco I y el emperador en Navarra y sus precedentes en la conquista de 1512, la división banderiza, la guerra de las comunidades en Castilla, la actitud contraria a la autoridad imperial de parte de los navarros, entre otros asuntos, no eran hechos desconocidos por nadie, y menos por Ignacio, testigo directo, ni tampoco por las fuentes jesuíticas. Pero seguramente ni convenía, ni era útil, ni necesaria su relación en ese momento para sus objetivos inmediatos. De hecho, las crónicas castellanas, aragonesas, francesas y navarras eran conscientes de lo que había detrás de aquella crisis bélica. Me detendré en dos aspectos. En primer lugar, los cronistas castellanos y aragoneses de los siglos XVI y XVII coinciden. La entrada de las tropas de Francisco I en Navarra contó con el apoyo de las élites navarras. Es cierto que Pedro Mejía, autor de un manuscrito entre 1548 y 1551 titulado Vida e Historia del Virgísimo Emperador Don Carlos, quien realizó, por cierto, uno de los mejores y más completos de lo sucedido en 1521, interpretó la rendición de Pamplona ante el ejército de Asfarros como el resultado del miedo, que los vecinos y naturales de ella, viéndose desamparados de socorro y que no se podían defender de temor de ser saqueados, salieron al camino a dar la ciudad a los franceses, los cuales entraron y se apoderaron de ella sin hacer daño ni fuerza. Sin embargo, escritos posteriores, como el de Juan Jiménez de Sepúlveda, revelaron otras razones. Este, por ejemplo, en su historia de Carlos V, dio noticia de las impresiones del virrey, el cual advirtió ya de la posible deserción de los navarros, la mayor parte de los cuales sabía eran afectos a Francia y al hijo del rey expulsado. A Francia y al hijo del rey expulsado. Suspectando algo inconstancial. El guipuzcoano Esteban de Garibay y Zamayoa, en su obra Los 40 libros del compendio historial, publicados en 1500 y 1572, aunque redactada antes, apuntó cómo ante la revuelta de las comunidades, caballeros y gentes agramontesas, al servicio de Enrique del Rey, estimaron por fácil la recuperación del reino para el dicho príncipe, según generalmente estaba inclinado el reino. Por eso fue enviado un ejército encabezado por Esparroso, al que se unieron no solo los aragoneses, de quien no había tanto que dudar, más aún muchos beaumonteses. Y en la escena de los precedentes, Prudencio de Sandoval, en su historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, publicada en 1604 en Valladolid, con varias ediciones posteriores, consideró que ante el sitio de Pamplona, los vecinos naturales de ella, viéndose desamparados de socorro y sin capitán, y que dentro había bandos y devotos de don Juan de la Vid y su hijo que pretendía el reino, salieron al camino a dar la ciudad a los franceses.
cuando en 1666 un aragonés, Francisco Diego de Sayas y Rahonera, publica su continuación de los Anales de Aragón, se ocupa principalmente de los sucesos de 1529-24, en los capítulos 29, 31, 45, 86 y 102. Y su juicio es muy claro, cuando titula el capítulo 29: los franceses invaden Navarra con poca resistencia de aquel reino. Sayas, defensor del papel del rey Duque de Nájera, frente a las críticas de otros autores, acusaba a los navarros, tanto de almonteses como agramonteses, de ponerse de inmediato a las órdenes del ejército vascongado, y especialmente Pamplona, dice, rendida y aún empeñada a la probable memoria de la Casa de Gane. A diferencia, por supuesto, aquí sale de Aragones, del apresto inmediato de tropas que hizo a el reino de Aragón. E incluso llega a culpar a Navarra de la guerra. Teníase Navarra por ocasionadora de todos estos escándalos, porque siendo principalísimo objeto de las pretensiones de la Casa de David, a quien aquel reino no aborrecía, y consecuentemente de las armas francesas, por odio o por excusa, no pudiendo o no queriendo resistirlas, había de ser presidido o paso de las inquietudes de España. Las cronistas bearneses y franceses van a coincidir con los castellanos y aragoneses. Las tropas de Astarros contaron con el apoyo de los navarros, pero ofrecen más datos. El de Arnés Nicolás de Bordenave, en su Historia de Lara y Navarra, un manuscrito en 1872, y del que tenemos una edición en 1833, una vez que las tropas de Astarros entraron en Navarra, los ciudadanos de Pamplona, enojados, dice él, por la dominación castellana, negociaron en Villaba la rendición de la paz. Así pues, entró Astarros en Pamplona en reclamaciones de todo el pueblo, deseoso o feliz de reencontrarse a la obediencia de su príncipe natural, aunque Castillo presentó resistencia. Por su parte, André Fabín, en su Historia de Navarra, dice que el ejército reclutado por Francisco I, contó desde el principio con el apoyo de los aragoneses. Tras la toma de San Juan de Piedepuerto, se dirigieron a Pamplona, abandonada ya por el duque de Nájera, en donde sus habitantes solo, dice él, deseaban sacudirse el yugo de la dominación española. Ahora bien, si es claro que los bandos parecían inclinarse a favor del ejército de Aspacos, por miedo o por convicción legitimista, los cronistas también hacían referencia a las razones de fondo por las cuales se había iniciado la guerra. La pregunta es, ¿fue una guerra para hacer cumplir los derechos dinásticos de la Casa de Albrecht? ¿La guerra de Navarra no fue acaso más que un escenario más de la rivalidad entre Francisco I y Carlos V? En primer lugar, tal y como se puede deducir de todas ellas, la toma de San Juan de Piedepuerto en mayo de 1521 fue el inicio de la campaña orquestada por Francisco I para abrir un frente de guerra en la guerra iniciada en contra del emperador. En ello convergieron varias circunstancias: la creciente rivalidad entre Francisco I y Carlos I tras el proceso de elección imperial que otorgó la corona al nieto de Maximiliano, que se desarrollaría en los años siguientes en al menos tres frentes: los Países Bajos, Navarra y Milán. Tres zonas donde ambos alegan tener derechos. En el segundo caso, la situación de inestabilidad en Castilla, como consecuencia del levantamiento de las comunidades en mayo de 1520, dio lugar a que los esfuerzos militares por parte de los gobernadores castellanos se dirigieran a sofocar la rebelión. Estos reclamaron el envío de tropas y pertrechos desde diferentes puntos, como Navarra, en donde el virrey, duque de Nájera, cumplió con lo ordenado a expensas de que el reino quedara desguarnecido. Advertidos de esto, Francisco I, con el argumento de apoyar las reclamaciones dinásticas de los Albrecht, de Enrique, apoyadas además, según su opinión, en el contenido del Tratado de Noyon del 13 de agosto de 1516, que a veces se nos olvida,
así como la existencia de un creciente descontento entre la nobleza navarra de ambos bandos, facilitó el inicio de una campaña que ponía en peligro la seguridad de Castilla. Detrás de todo ello, lo que estaba presente es que Navarra formaba parte de las jugadas de un tablero muy complicado, el de la política internacional, en el que se definía la hegemonía de una u otra monarquía. Por muy atractivas que les puedan parecer las referencias a las actitudes de los navarros recogidas en muchas de estas crónicas, lo más interesante es llegar a comprender las razones de fondo de estas guerras de Navarra, que no son tanto legitimistas, ni gloriosas, ni heroicas como se ha escrito, y que muy pronto pasan a segundo plano o solo sirven a una publicística combativa, como estratégicas para ambas partes. En efecto, la defensa de la legitimidad de los albaires no fue, según cronistas castellanos o aragoneses, sino una excusa. En su vida en la historia, Pedro Mejía advirtió que el ejército enviado para apoyar las pretensiones del rey de Albert pensaría hacer la guerra a Castilla, como claramente probaba el sitio de Logroño. Perdida ya la vergüenza y quitando la máscara a la guerra que hacían, quiere decir que venían a cobrar el reino para el rey de Albert, pasaron adelante entrando por los términos de Castilla y se pusieron sobre la orden. Prueba también sería determinante la Sandoval. Y según el ojo navarro de Arnesto de Nave, cuando Francisco I se hizo cargo del rey de Albert tras la muerte de su madre Catalina de Foix, lo hizo en realidad para evitar que firmase una alianza con Carlos. De hecho, Enrique vivió sometido a las ambiciones y rivalidad personal de ambos príncipes, sobre todo tras 1519, y pronto se vio cuáles eran los principales objetivos del francés. En efecto, recoge el orden de Asparagos, tras la contorno de Pamplona, hizo derribar los armoriales de España, puestos sobre las puertas de la ciudad, y ordenó acuñar moneda. Lo cual, pero con las armas, no de Navarra, sino con las armas de Francia, claro está, lo cual, dice la fuente, ofendió mucho a los navarros y alejó sus voluntades, pues por mucho de que se alegraran de salirse del dominio castellano, estaban furiosos al ver los inicios del dominio francés. O bien recoge la anécdota del señor de Luxa, que estaba descontento por no tener ningún cargo en el ejército francés y que comenzó a decir entre los suyos que lo que habían hecho había sido decir que venía en nombre de Enrique para traerse al corazón de la gente, pero que en realidad venían a colocar a Francisco. Al contrario, para los historiadores franceses como de Fabien, Gallán y otros, la intención de Francisco I no era otra, sino la de apoyar los derechos legítimos del rey de Navarra y lograr que se devolviera el reino tal y como, según insistían, se había firmado en el Tratado de Mayón. Como apuntaba el citado André Fabien, fue el rey de Albert quien, al conocer el levantamiento de las comunidades y el abandono de las defensas del reino, el que había implorado, fue Enrique el que había implorado a Francisco I su ayuda, y por eso Francisco I interviene. Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera interpretarse por el Tratado de Mayón de agosto del 16, Castilla no estaba dispuesta a ceder, pues como recordaba Sandoval, de ninguna manera se tendría por poner en Castilla ningún concierto en medio entregando el reino de Navarra al rey de Francia o a don Enrique de Valdez, por lo mucho que importaba no tener tan mal vecino, y por lo que a Castilla había costado ganarlo y conservarlo. Bien, entonces, la pregunta es, si las primeras biografías de San Ignacio no aparecen estos datos, ¿quiere decir que no eran conocidos por la tradición jesuítica? Por supuesto que sí. El padre Juan de Polanco, convertido en secretario general de la compañía, escribía el sumario de las cosas más notables de la institución y progreso de la compañía de Jesús Toca. Y allí se ocupó de los hechos y cuenta la relación completa de los hechos. Dice cómo se tenía sospecha de los mismos de Pamplona, cómo es verdad que Ignacio intentó convencer a los defensores, pero estos se negaron a defenderse, etcétera, etcétera. Y lo vuelve a repetir en otros escritos más adelante. Estos datos aportados por Polanco, que no son esos datos asépticos que aparecen en los primeros testimonios, y que ya eran conocidos e integrados en las crónicas históricas, de castellanos, aragoneses y franceses, no serán incorporados,
a las geografías ignacianas, especialmente las francesas, hasta el último tercio del siglo XVII. En Francia se publicaron al menos tres, que las tienen en pantalla. La de Jean Bouchiers, en 1670, donde se dice que, aprovechando la guerra de las comunidades, Francisco I envió un ejército comandado por el señor Gaspar Roig, ¿sí?, con el objeto de restablecer los derechos de Juan III, en su hijo Enrique. Otro, Jacques Couret, que también escribe otra biografía en 1679, hace referencia a la famosa jornada de Pamplona, donde dice que Francisco I tenía como objetivo restablecer a Enrique en el trono. O bien, finalmente, la obra de Dominique Buchholz, La vida de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús en 1639, en que destacó cómo Francisco I aprovechó la crisis de los comuneros para recuperar el reino de Navarra, que Fernando el Católico había robado a Juan de Albrecht y que Carlos V, tras la firma del Tratado de Bayón, había prometido devolver en el plazo de un mes algo que había incumplido, un argumento que se repite una y otra vez en la historiografía francesa. A la vista de los tropas de Espanos, los soldados que defendían Pamplona y sus habitantes quisieron abrir las puertas. Pero esto, ante esto, Ignacio Loyola se negó para salvar su honor. Y por eso se refugió en el castillo y se rehusó a cualquier tipo de acuerdo. De ahí que recibió artillería y acabase herido. Podía sospecharse que en todas estas biografías francesas estaba el interés político por resaltar la inclinación de los navarros hacia Francia a través de la figura de Enrique de Albrecht y justificar de este modo el asedio de Pamplona y el apoyo de Francisco I. Es decir, las biografías ignacianas francesas, hasta entonces asépticas, seguidoras de la estela de Rivadeneira y Maffei, comienzan a hacer sus nuevos argumentos franceses, apoyados también en los testimonios recogidos por el padre Polanco. Frente a este punto de vista, la respuesta vino de la mano de otra biografía en castellano, en este caso la del jesuita Serrano Lorenzo Ortiz, que viene a decir que la resistencia de Pamplona no se produjo precisamente por miedo. No por adscripción a Enrique, sino simplemente por miedo. Por tanto, en las biografías de Ignacio contamos con dos formas de aproximarse a los hechos de 1521. La que nace en los testimonios de Lainez, en su autobiografía, en los escritos de Nadal, base de las biografías publicadas de Rivadeneira y Maffei, que mantienen el equilibrio entre las dos potencias enfrentadas ante la capital navarra, que eluden o minimizan las referencias a las rivalidades locales o a los derechos de unos y otros, y las geografías a finales del siglo XVII, especialmente francesas, que siguen los testimonios recogidos, entre otros, por el padre Polanco, pero también las publicadas en Francia y que prestan una mayor atención a las razones de la intervención francesa, que es recuperar el trono para la casa de Juan Albert, y a la declinación de parte de los navarros por fidelidad a las fuerzas comandadas por las Aragón. Más difícil es explicar las razones de las perspectivas de los jesuitas. La primera quizás más en consonancia con un momento de inicio y de expansión de la compañía, necesitada de apoyos y de evitar polémicas. La segunda con una compañía ya muy asentada y con especial presencia y desarrollo en la Francia de Luis XIV. Por otra parte, tanto los textos biográficos sobre Ignacio como las crónicas que recogieron los sucesos de 1521 y por ende en Navarra nos permiten apuntar varias ideas. Y con esto acabo. Hubo un consenso general entre todos los autores. En 1521, una parte importante de los navarros, insisto, me refiero especialmente a las élites sociales y gobernantes, se mostraron partidarias de la Casa de Albrecht, por motivos diversos. Para ello, contaban con el apoyo de la Casa Real de Francia, empeñada en hacer cumplir su interpretación del Tratado de Bayón de agosto de 1516. No obstante, si bien el objetivo de la formación del ejército patrocinado por Francisco I era devolver Navarra a Enrique, algo a que exigieron los legisladores de todos los ámbitos, los autores castellanos y leoneses dieron un paso más al advertir que la intención de Francisco I era el dominio de Navarra, que le permitiría así desestabilizar la frontera pirenaica y poner en entredicho la seguridad de Castilla, como en realidad se había demostrado en 1521 en el siglo IX. La percepción no era ninguna novedad.
revelada por la sapiencia de un historiador cualquiera. El 13 de julio de 1521, pocos días después de la batalla de Inhuay, los representantes del emperador en Pamplona, los regidores de Pamplona, escribieron una carta en la que justificaban su actitud en lo que llaman las tribulaciones y persecuciones pasadas. Y venían a concluir: es necesario reforzar Pamplona para defender el reino y Castilla. O bien lo que defendía también el condestable de León, en otra carta escrita al emperador: que visto lo que importa este reino, según el sitio tiene entre España y Francia, para hacer bien o mal a cualquiera de las dos partes, han de tomar por color siempre los franceses la demanda de don Enrique de la Vega, y el fin de ellos, para su propósito, enderezado a quererse apoderar de este reino por tener puerta abierta para hacer daño a los reinos de Castilla y Aragón. A partir de esta fecha, por otra parte, en la historiografía castellana, a pesar de las dudas que había suscitado tanto de la fidelidad de los navarros, autores que la habían puesto en cuestión, como Garibay o Aragonés, o Aragonés Sayas, aseguraron que tras la guerra de Navarra, y añadiría que, sobre todo tras la derrota de Francisco I en la batalla de Tabla de 1525, el reino pirenaico se mantuvo fiel a la Casa de Austria. Es decir, para Francia o para Castilla, contar con la anuencia o fidelidad de los navarros podía ser útil, y de ahí que ambos monarcas intentaran atraerse antes o después a las facciones locales enfrentadas, pero no era totalmente necesaria para cumplir con sus objetivos estratégicos y hegemónicos. Que esto era muy importante. Muchas gracias. No sé si hay mucho interés en hacer preguntas, pero es que tenemos ya la hora pasada. Si es pregunta, que sea la película, por favor. ¿Se sabe algo de la película que se estrenó mundial en Loyola sobre San Ignacio de Loyola? No. Porque todo lo que sabemos de Loyola es que los franceses, la fortaleza, que se vio atacado de ayer, ¿no? ¿Cómo va? A ver si repite otra vez la mandanga esta de que las tropas francesas y tal, con los franceses. Película estrenada, estreno mundial ayer en Loyola. Perdón, anteayer, 27. No, he visto la película, no puedo decirle nada. No pude ir, que ya veis todo. Pues yo no he visto la película, no puedo decir nada. La mala es que se apunta a las dos geografías ignacianas. Las primeras, ¿vale? Pero ojo, la visión de las geografías ignacianas es la visión de buena parte de la política castellana y francesa. La próxima intervención la vamos a tener por medio de vídeo, es la de Miquel Irujo, que es un gran conocido por todos, es director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, profesor también en la misma Universidad de Estudios del Genocidio, posee doble doctorado y es autor de más de una veintena de libros. De los últimos está la trilogía sobre el bombardeo de Guernica, la historia jurídica de la lengua vasca y otros muchos que se pueden comentar. Hoy nos hablará por medio del vídeo de 1841, el de reino a provincia, epílogo de los acontecimientos de 1521-1522. Kaixo lagunak, mila esker kongresua antolatzeagatik eta gonbiteagatik. Gaur itzengo dut Nafarroako independentziaren galerari buruz, hain zuzen ere 19. mendean gauzatu zena, 18. mendearen amaieran eta 19. mendean. Esan bezala, kongresu hau da Nafarroako independentziaren galeraren inguru, eta hemen nahi dudana pixka bat kaleratu da, zer gertatu zen, zer armatu zen 1512 eta 1522 bitarte, eta zer gertatuko zen geroago 1789-tik 1841 bitarte, eta gerora 1866.
Como decía, pues muchas gracias por esta invitación y por organizar este congreso. El tema que tratamos hoy es el de la pérdida de la independencia de un reino de 1000 años y eso es lo que voy a hacer. Hay procesos políticos de centralización y consolidación de los estados que se dan en Europa a partir del siglo XVI y tenemos muchos ejemplos de ellos. Uno de ellos es el ejemplo de, por ejemplo, el caso de Escocia. En 1603, el rey de Escocia, Jaime VI, heredó la corona de Inglaterra de su prima, la reina Isabel I, y algo parecido ocurrió en Navarra cuando en 1589 el rey de Navarra, Enrique III, se corona rey de Francia como Enrique IV. En un caso y en el otro, en el caso de Escocia y en el de Navarra, ambos estados permanecen separados hasta que estos movimientos de concentración de poder comienzan a mermar la independencia de los reinos más pequeños o más débiles o más vulnerables, en este caso Navarra o Escocia. Tras la tercera guerra con Inglaterra, en 1651, que dura aproximadamente año y medio, 2 años, se materializa la ocupación militar del sur de Escocia y el reino es incorporado a la mancomunidad y protectorado inglés, lo cual dará luego origen a los artículos de la Unión y el Tratado de la Unión y la incorporación de Escocia al Reino Unido. En este caso, bueno, se materializa una ocupación del reino militar y ocurre una depresión posbélica y una campaña de genocidio después del 45, después de los sucesos de Culloden, 40 años después de los tratados de la Unión. En aquel caso, a principios del siglo XVIII, en 1706 y 1707, se firman dos pactos parlamentarios de unión de Escocia, de los reinos de Escocia e Inglaterra. Por una parte, es el Parlamento de Inglaterra el que acepta, digamos, esta unión, en 1706, y por otra es el Parlamento de Escocia, en representación del Reino de Escocia, que como tal, reino independiente, acepta la incorporación a ese nuevo ente político que se llamará el Reino Unido. Y así entró en vigor el Tratado de la Unión, que se acuerda el 22 de julio de 1706 por una parte y a principios de mayo de 1707 por otra. En Navarra los hechos tienen similaridades, bastantes paralelismos con este caso, pero por otra parte también tiene sus divergencias. En el caso de la pérdida de la independencia del Reino de Navarra del Norte, uno de los dos reinos que se generan después de la conquista de 1512 al 22, Luis XVI de Francia convoca a los Estados Generales en 1789, los cuales se reúnen a principios de mayo en Versalles. Y no se habían reunido desde 1651, o sea, mucho tiempo antes. Los Estados Generales de Francia, los Estados Generales de Navarra, en este caso de la Navarra del Norte, sí se habían reunido con la perentoriedad, digamos, que exigía la ley de Navarra hasta aquel momento. Y los Estados Generales o las Cortes del Reino de Navarra del Sur se seguirán reuniendo hasta bien entrado el siglo XIX. La situación del Tesoro Real era grave y, eso da lugar a que el rey tenga que ceder y llamar a los Estados Generales de Francia. Y se reúnen en Versalles. La cuestión es que la Asamblea Nacional de Francia, que se genera al poco tiempo después de esta primera, reunión de los Estados Generales, consecuencia de la Revolución o de la rebelión del Tercer Estado, etcétera, en fin, en el contexto de la Revolución Francesa, se decreta el 19 de junio de 1789 que solo esa Asamblea Nacional tiene derecho a prescribir impuestos sobre todas las provincias del Reino de Francia. Inmediatamente se pasan una serie de decretos de esta Asamblea Nacional Constituyente, son los decretos de agosto de 1789 sobre la abolición del feudalismo, de los privilegios de clase y de los derechos señoriales. Y estas leyes entrarán en vigor a partir del 3 de noviembre siguiente, de 1789. Desde el punto de vista de la Asamblea de los Estados Generales de Francia, de lo que
que acaba siendo la Asamblea Nacional Francesa, este ente tiene derecho a representar a Navarra, pero Navarra no lo ve así. Navarra protesta frente a la Asamblea General y frente al rey. El rey acata la posición de Navarra, que es básicamente que Navarra es un estado independiente y que no tiene por qué ni siquiera acudir a los Estados Generales de Francia o a la Asamblea General que se crea posteriormente a raíz de esta rebelión del tercer estado. Y así lo consignan por escrito. Los Estados Generales de Navarra se reúnen en Donibane Garazi entre el 19 y el 22 de septiembre de 1789, antes de que se pasen estas regulaciones en materia de derechos señoriales en noviembre del mismo año, y las Cortes del Reino piden a Étienne de Polverel, que es el síndico del reino, que escriba un libro, básicamente un posicionamiento de lo que es el Parlamento de Navarra sobre la realidad política de Navarra. Y ese es el tablón de la Constitución de Guillaume de Navarre, que es básicamente los protocolos sobre la independencia del Reino de Navarra. Los comisionados del reino llevan esta protesta a la Asamblea Francesa y en la misma defienden la independencia del reino. Básicamente lo hacen, en resumidas cuentas, en 20 puntos, que son los que siguen. Por una parte, Polverel defiende que Navarra es una nación libre y soberana, que tiene derecho de sobrecarta y que, por lo tanto, solo la nación es soberana y sus derechos están condensados en las leyes fundamentales del reino, que son los fueros, y a las cuales estos denominan constitución. Una constitución, unos fueros, que han sido aprobados para el descanso y la felicidad de los individuos del reino. Así lo dice textualmente el texto de Polverel. Los navarros siempre han sido un pueblo soberano y libre, al amparo de sus leyes, y no han conocido tiranos ni gobiernos despóticos, en referencia al texto de Polverel. El síndico explica ante la Asamblea que el Reino de Navarra es un estado independiente desde hace 1000 años, concretamente desde el 824, y que lo sigue siendo, a pesar de la división forzosa debida al uso de la fuerza, o sea, la guerra, entre 1512 y 1522. Y subrayan, Navarra nunca perdió su independencia, ni la Navarra del Sur ni la Navarra del Norte, que es la legítima Navarra. No perdió su independencia en 1512 y tampoco lo hizo en 1620. Así lo dice el texto de Polverel. Sus leyes han detentado, digamos, desde el año 824, o sea, desde el origen de la monarquía, ciertos derechos, entre los cuales destaca, por ejemplo, la nomenclatura de los reyes de Navarra, que no responden a los títulos de reyes de Castilla o reyes de Francia, y viceversa. Obviamente, el rey de Castilla, por ser rey de Castilla, no puede ser considerado tal rey de Navarra. Y por eso las armas del Reino de Navarra se han utilizado siempre, dice Polverel, en consonancia con estas leyes. Y los reyes han sido siempre considerados reyes de Navarra y no reyes de Francia o de Castilla. Y esa es la razón, últimamente, de que los representantes de Navarra no tengan ni el deber ni tampoco la necesidad de acudir a la Asamblea Francesa. Polverel sigue anunciando que el rey solo es el administrador de los bienes de los dominios del Reino de Navarra y que, por lo tanto, no se pueden vender tierras públicas, por ejemplo, lo que posteriormente será la desamortización civil, en nombre del reino, sin el acuerdo y concurso de las Cortes del Reino, etc. Y posteriormente ya, lo que sería temática de derecho civil, digamos, afirma que los navarros ni son franceses ni son castellanos, ni lo han sido nunca. Que Navarra tiene carta de naturaleza navarra. Por último, y para terminar, Polverel, y en general es el discurso de las Cortes de Navarra, esto es lo que hay que subrayar, no se trata del discurso de una persona, sino lo que las Cortes de Navarra debatieron y decidieron, y hay que tener en cuenta que aunque hubiera una oposición dentro del ámbito navarro en este sentido, todas las normas se aprobaban
por unanimidad de los tres, digamos, de las tres ramas de los estados generales del reino. Esto quiere decir que si una de las ramas, la eclesiástica, la nobiliaria o la de representación de las villas, hubiera votado en contra de la publicación de este libro, no se había publicado, y que el contenido de ese libro se publica con el consentimiento de las tres ramas del reino. Y dice así que la constitución de los navarros es más perfecta que aquella que tienen los franceses o que van a tener a raíz de la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual va a salir una constitución. Como consecuencia de esto, dicen que ellos no necesitan, los navarros no necesitan una nueva constitución y que no quieren la constitución francesa. Es más, afirman también en lo que sería terreno de derecho civil que el euskera es la lengua de los navarros y que muchos de los súbditos, por cierto, que el euskera es la lengua de los navarros que comparten con los miembros de la nación, en este caso los súbditos de Lapurdi y Zuberoa, pero los miembros de la nación vasca de alguna manera. Es una de las primeras referencias al pueblo vasco como nación, digamos, desde la perspectiva de, repito, de un discurso político, no es un discurso historiográfico, no es la obra de un autor, es el mensaje que envían las Cortes de Navarra a la Asamblea Constituyente Francesa. Y que, siendo el euskera la lengua de estas personas, no conocen o desconocen otras lenguas y que, por lo tanto, una constitución escrita en francés o un sistema judicial que se rige en francés no funcionaría en Navarra. Así de claro, lo afirman. Y, por lo tanto, hablan de ilegitimidad. Y lo dice textualmente: si Navarra se niega a unirse a Francia y si el rey y la Asamblea Nacional de Francia persisten en negar de un lado el juramento real y de otro el título de rey de Navarra y de reino de Navarra, lo dice así, subrayado y por escrito, lo digo a regañadientes, solo quedaría una solución, que Navarra se declarase en rebeldía y se declarase una república independiente y se gobernase a sí misma porque tiene derecho a hacerlo. Así ocurrió y, bueno, como sabemos, en el curso de la Guerra de la Convención, el ejército francés arrasó básicamente Navarra. Se produjeron graves incidentes, grandes atrocidades contra la población civil y así se selló el asunto. Y esto tiene, obviamente, muchos paralelismos con y también algunas divergencias con lo que va a ocurrir después en la Navarra del Sur entre 1812 y 1841. Ambos casos, el escocés y el navarro, para volver un poco al ejemplo de Escocia, son procesos de absorción de la soberanía nacional producidos tras sendas guerras, en un caso a principios y mediados del siglo XVIII y en el otro caso a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX, y generan un nuevo orden jurídico y político. Pero también, y esto es importante, generar un nuevo orden cultural, social y económico, teniendo en cuenta que la legislación navarra era una legislación de origen consuetudinario. La abolición del Reino de Escocia es el resultado de un doble proceso legal, digamos, de disolución de ambos parlamentos, el inglés y el escocés, y la paralela creación de las instituciones británicas. En cambio, en el caso del Reino de Navarra, la disolución del Estado se produce sin el concurso de las Cortes, en absoluto. La Asamblea Nacional Francesa oye a los representantes navarros, pero bueno, produce el mismo efecto que si no lo hubiera hecho. Y en el caso del Reino de Navarra del Sur, la llamada Ley Paccionada, la ley de 1841, se hace sin el concurso de las Cortes, sin el concurso de la Diputación del Reino, sino con el concurso de una diputación ad hoc formada de forma harto ilegal, de acuerdo y a la luz de las leyes del Reino, y ni siquiera se menciona a las Cortes, y mucho menos a Navarra como Estado soberano, en el curso de ese proceso. Por lo tanto, ya digo, paralelismos, pero también divergencias entre ambos procesos. Como dicen las coplas de Monteagudo, en 1512 mucho fue lo que se perdió. El reino fue dividido. Se produjeron restricciones en el orden internacional, en las rutas de mercado,
en el peso que tenían los mercados, por ejemplo, el mercado de Estella con respecto al mercado de Burgos, etcétera, en los ámbitos social y cultural también. Se introduce el romance, digamos, con mucha más fuerza de lo que lo había sido anteriormente en la Corte del Reino, etcétera. Se introduce fundamentalmente la coronación de un rey castellano y otro francés, y los capítulos 1 y 2 de los títulos 4 del libro primero del Fuero General de Navarra sobre los derechos de sucesión no es que fueran abolidos, nunca fueron abolidos, pero sí fueron transgredidos de alguna manera en este sentido, en lo que se refiere a la sucesión del reino, ¿no? En este caso concreto, en los procesos de sucesión y sobre todo la elección de los monarcas. Y en la práctica esto supuso, bueno, la concesión a las Cortes de Castilla de regular de alguna manera la sucesión dinástica en Navarra. Pero, eso sí, manteniendo la nomenclatura del reino. Lo propio ocurrió en Navarra, en la Navarra del Norte, a partir de 1589. Si bien en este caso nunca se aplicó la ley sálica, y así lo dice también Polverel en su defensa, digamos, de la independencia del reino con respecto a la Asamblea Nacional. Y bueno, se crea la figura del virrey o del senescal, que son paralelas en ambos reinos, de forma que todas estas cosas de alguna manera merman la independencia del reino. Pero en el proceso de 1512 a 1522, ambos reinos conservaron sus instituciones, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también la administración privativa, las leyes, usos, fueros y costumbres, y asimismo su territorialidad y ciudadanía navarra. Y prueba de ello es el funcionamiento de un sistema aduanero, por ejemplo, propio hasta 1789, en un caso en el norte, y hasta 1841 en el sur. En las Cortes de Burgos de junio de 1515, los reinos de Castilla y Navarra continuaron siendo estados independientes de acuerdo al pacto rubricado en aquellas Cortes. Así de claro y así de rotundo lo prescribe ese pacto. Y el acuerdo sancionado el 7 de julio de 1516 estipula clarísimamente que el Reino de Navarra conserva sus antiguas leyes, todas ellas fueron usos, leyes y costumbres, etc. Y eso está por escrito en las leyes 33 del título 8, libro primero, y ley 59, título segundo, libro primero de la novísima recopilación. Muy claramente, quiero decir, esto se puede negar, pero hay que hacerlo a pesar de la legislación del reino o pasando por encima de la legislación del reino, repito. Esto no es algo que dice un historiador, estas son las leyes del Reino de Navarra. La Cámara de Comptes de Pamplona batió moneda hasta 1837, en este caso en el caso del Reino Navarro del Sur, y si es verdad que la moneda de este año, de este último año, 1837, se hace completamente al margen de la legalidad navarra, las anteriores no. Y en virtud de la ley 46 de las Cortes de Sangüesa, del año 1561. O sea, estamos hablando muy posteriormente al término, digamos, el ciclo de la conquista de 1512 a 1522, figura en la ley que en estas monedas los reyes deben figurar según la legítima numeración de la corona navarra, y que estaba prohibido inscribir armas que no fueran las de Navarra y la palabra España. Ya que, y lo dice literalmente, como en la dicha ley parece, los demás reyes que han sido de este reino se han puesto sino reyes de Navarra y no reyes de España. Repito, más claro no se puede decir. Y bueno, sobre la pretendida, digamos, negociación de la rey paccionada, pues creo que hay poco que decir. En general, lo que ocurrió en Navarra en el siglo XIX, en la Navarra del Sur en este caso, es que el gobierno liberal, como en el caso de Escocia, una vez más, ocupa, digamos, militarmente las ciudades, en este caso Pamplona, Gasteiz, etcétera, y en Pamplona se ejerce, bueno, un gobierno militar que automáticamente y sin ningún tipo de seguimiento legal con respecto a las leyes del reino, elimina de un plumazo la Diputación del Reino, la Diputación de Navarra, lo que realmente se debería llamar Diputación de Navarra, para formar
un gobierno perentorio elegido a dedo, no elegido por el pueblo, en virtud de esa legislación, obviamente aconstitucional, de tiempo de guerra. Y esa primera, digamos, asamblea o comité, o llámeselo como quiera, genera posteriormente una diputación provincial que lo mismo, es elegida a dedo y no tiene ninguna, absolutamente ninguna vigencia legal a la luz de las leyes del reino que ya no existe. Y es por eso por lo que, en resumen, la ley paccionada, la llamada ley paccionada de agosto del 41, está hecha a base de piezas legislativas castellanas o españolas que habían sido aprobadas con anterioridad en Castilla o en España, pero no en Navarra, no tenían fuerza de ley en Navarra. Y el hecho de que se tomasen esas piezas legislativas es una evidencia de que aquella ley no fue paccionada, porque en definitiva ya había sido aprobada pues en otros parlamentos que no eran en Navarro. De forma que, como dijo el conde de Carramolino en el contexto, ¿no?, de la aprobación de estas leyes, jurídicamente las Cortes de Madrid no tienen capacidad legal para legislar en Navarra, ni obviamente para eliminar su legislación. ¿Por qué? Porque Navarra era un reino independiente que tenía una legislación independiente de la de España. Y en definitiva, bueno, pues eso es lo que vemos, ¿no? La ley del 41, ¿qué hace? Hace incidencia precisamente en estos aspectos. O sea, los artículos primeros de la ley de 1841 hablan sobre ocupación militar, sobre jefatura civil, el artículo 13, sobre el jefe político de Navarra, un título que nunca había existido en Navarra con anterioridad, la diputación o gobierno del reino, de lo que luego será ya la provincia de Navarra, se establece por los artículos 8, 9, 10 y 11, y luego se habla de justicia, obviamente justicia monolingüe, etcétera, que no había sido la justicia del reino con anterioridad, según podemos leer en los fueros de 1611, por ejemplo, de la Navarra del Norte. Los jueces todos tenían que saber euskera y los juicios se debían llevar a cabo en euskera porque era la lengua del reino, así lo dice textualmente el romance francés de aquel fuero, el título con respecto al poder judicial. La organización municipal, montes y pastos, impuestos, aduanas y finalmente la iglesia. O sea, la ley de agosto del 41 es básicamente una ley para desmantelar un reino, para acabar con la independencia de un reino. Y en este caso sí tiene muchos paralelismos con los tratados de unión de Escocia en aquel tiempo. La gran diferencia es que en este caso, repito, no se menciona a Navarra, no son las Cortes de Navarra las que se disuelven, como en el caso de Escocia, obviamente por la fuerza de las armas, pero en este caso ni siquiera se pretende, digamos, que así sea, y esto termina definitivamente con la independencia del reino. En definitiva, y para terminar, decir que, bueno, como tenemos aquí atrás, ¿no?, la ley, digamos, del reino no desaparece en 1522, el reino no deja de ser un reino independiente en 1522 o 1620, sino que deja de serlo en 1789, corresponde a la parte norte, y en 1841, 1876, en lo que respecta a la parte sur. De otro modo, no tendría sentido, no se podría explicar el contexto de las guerras carlistas, los debates en las Cortes de 1839 a 1841 o la Constitución, ¿no?, los protocolos del Reino de Navarra en 1789, defendiendo la independencia del reino. Y repito, esto no es el trabajo de un historiador, sino de las instituciones del reino. Aquí tenemos, en esta imagen de detrás, una representación de todo esto. Es el espíritu liberal guiado por... en este caso, en el contexto de la Segunda Guerra Carlista, por Cánovas del Castillo, en el cual está talando, digamos, el árbol de las libertades vascas, el árbol de Guernica, que representa, desde ese particular punto de vista, no la independencia de los estados vascos, sino el absolutismo, el fanatismo y otra serie de ideas de ese tenor.
Y es entonces cuando realmente se tala a Navarra, cuando Navarra pasa de ser un reino a una provincia por la voluntad de las armas. Bueno, mila esker eta hurrengora arte. Bye.